Bienvenidos a Que la canción, el programa que no monetiza. Esta canción es de un viejo que se llama Juan Cirerol y se llama Metanfeta. No le des mucho tiempo al destino. Sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Ah, cabrón. No le des mucho tiempo al destino. Sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. ¡A la verga! Con razón se llama Metanfeta. Empezó rápido, ¿no? Como sí, que... empezó como de que si estás en la pendeja, como que si la pones para barrer, dices, ¡ah, chinga! Así como personaje de Looney Tunes. Yo creo que sí se barre mal con Juan Cirerol. La sí. Verdad. O sea, soy muy fan de Juan Cirerol, sí, pero se barre mal. Y acabas sí, así no. Como de, a la verga, ¿qué dijo? Sentado con tu escoba ahí preguntando de la vida, ¿no? Ah, sí, de... Pero fumar piedra se fuma a gusto con Juan Cirerol, la verdad. No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí... No le des mucho tiempo al destino, o sea... Tú... El destino tiene destino, su... nada más segundo por segundo, ¿eh? No me vayas a andar ahí sí, como... No regales tu tiempo. No, al destino nada más segundo poquito, a segundo sí. Le das, porque si no... Si llega 20 minutos tarde, no era el destino. Eso. ¿No? Medio hora de barras, rato de puta, barras. Sí. De como el día que íbamos a grabar contigo y tembló y que dijimos, no, ya no hay que traerlo, güey. Fue el destino. Sí, no hay que darle tanto tiempo al destino. Sí. No le des mucho no tiempo al destino. Sí, güey. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Órale. Ahí. Eso podría decirle a tu suegra, ¿no? Así. Cuando le das a cuidar a tus hijos. Yo me voy de aquí, ten a mis molestias. Ten a mis molestias. Nos vemos mañana. Tengo una molestia de 7, otra molestia de 5. La molestia de 5 dibuja re bien. La molestia de 7. La molestia de 7 nomás es molestia. ¿Te enseño una foto de mis molestias? De hecho, tengo y un huevo hinchado. Así. Un señor diciendo que claramente no soy yo, esto es un personaje que dice, de hecho tengo a mi hija molestia de 5 y al hijo de perra de 13. ¡Hijo de perra! ¡Molestia! ¡Molestia! ¡Dile al hijo de perra que venga! ¡Hijo de perra que venga! Dile al hijo de perra que venga. Sí. Así tenía un chiste el Gomis, güey. O sea, con razón se divorciaron. Desde que se divorciaron mis papás, mi papá me llama hijo de perra. Y a mi hermana estoy, molestia. Está bien enojado. Yo creo que sí piensa que es nuestra culpa. Sí, yo creo que sí. Es que a qué nivel es molestia. O sea, molestia una piedrita en el zapato, ¿no? Ya cuando ya empieza el siguiente nivel de... Claro, sí, es ya. Una forma de decirle a alguien, o sea, como... el herpes puede ser una de esas. Mientras yo me voy de aquí, te dejo esta molestia. Sí, y ahí va a estar molesto. Sí, a punto de acabar. Hasta que te cheques. Hasta que te quemen la verruga. Va a estar molesto. Sí, hablando de molestias, eso. Hasta que alguien te recete algo, ahí te dejo estas molestias. Hasta que el examen médico no diga negativo, güey, te dejo esta molestia en la cabeza de que no vas a saber que te pegué. Igual a mí el papiloma no me hace nada. Wow. Oigan, eso fue un personaje. Carlos Mexa no es esa persona que acaba de mostrar. Carlos Mexa casi no tiene papiloma. Casi. Carlos Mexa. Según yo, las 2 semanas se quitan. Ahí te dejo estas días. Molestias. Sabes que me gusta la metanfeta. No sé. Las nubes se vuelven a mover. Y yo pensando en tus labios otra vez. A ver qué. ¿Sabes es que también que no tiene la mejor dicción? Sí, la metanfeta. Lo sé. Las nubes se vuelven a mover. Y yo pensando en tus labios otra vez. Es que Juan ya me pasó.
Cada que veo las nubes moverse, digo, ay, los labios de esa condena. Sí, pero después de que ya la dejé con mis molestias y le dije que me gustaba la piedra, ya no he vuelto atrás. Aparte le dijo, ya sabes. Sí. Aparte le dijo, ya sabes. No debí de escuchar las voces. De hecho, se acuerda de sus labios cuando ve las nubes porque las nubes tienen forma de verruga, dice. Así me acuerdo de sus molestias. Me acuerdo de sus molestias que le dejé. Ay, no. Me paso de ver. Quizá debería dejar la piedra. Sabes que me gusta la metanfeta. Yo creo que este güey, sí es lo que dice, ¿no? Que este güey es el papá de o sea, no el papá real, sino el que les enseñó el estilo a Steve Maverick. Totalmente, güey. Yo tengo la teoría junto con mi carnal de que fue el primero de los norteños tristes, güey. Sí, como sí, que está oleado de chavitos y, norteños tristes, güey. A Chile Juan Cirerol fue el primero. Y la rola original es más buena porque es más rápida y tiene más dicción, solo que el man se metió en un problema. Se metió en un pedote. Se metió en un pedote. Entonces le bajaron un chingo de rolas de Spotify. Ah, sí, se metió en un pedote. Sí. Antes sí decía lo completo, ¿no? Así, palabra por palabra. Palabra por palabra. Como que andaba más en antes meta sí y le no decía bajoneado. Herpes. Antes sí le decía herpes por su nombre. En la otra canción dice, ahí, mientras yo te digo es herpes. Es herpes y sabes que me gusta la piedra. Esta ya es la versión con censura, ¿okay? Esta ya la hizo agüitado. Radio Edit dice, pero Radio Edit. Pero eso es responsabilidad afectiva hasta cierto punto. Sí. Como, oye... De hecho, ¿sabes que me gusta la metanfeta? Es como, oye, pues voy a ser sincero en esta relación. Si le quieres entrar, la neta, me gusta. Robarme boiler. Es lo que me gusta. Puedes armar rompecabezas. Lo mío. Sí, lo mío. Es lo que me relaja. Robarme boilers. Robarme boilers, tanques de gas y ver las nubes. Ese es lo mío. Pero viendo las nubes me acuerdo de ti, a Chile. Porque tienes herpes. A veces trabajo doble y me robo dos boilers en un día para ver las nubes dos días. Y no cagar tres. Me encanta el drogadicto que puede como pensar a futuro. No, a ver, si te robas cuatro, podemos tomarnos unas vacaciones una semana. Wey, ¿qué te cuatro parece días si de ver las nubes, bro? Te robas cuatro boilers y vamos a Acapulco a ver las nubes. Y a pensar en sus labios. Sí, claro. Que se te caigan los dientes aquí a que se te caigan en Acapulco. No, vamos a Acapulco, perdón. Va a ser mejor recuerdo. Me encanta que como que solo dijimos comprar boilers y después ya te vas a Acapulco. Van de la mano, güey. En la terraza con sus boilers. Okay. Ya mis cuatro boilers, güey. No, pues los tienes que vender, güey. Pero muy baratos, aparte, güey. ¿Cuál Acapulco en la azotea? Boilers de la azotea. De la azotea. No le des mucho tiempo al destino. Sabes que no existe otro camino. Mientras yo me voy de aquí, ahí te dejo estas molestias. Sabes que me gusta la metanfeta. Uy, sí le gusta. Eso es que sí te gusta. Es que aparte sí la canta con sentimiento de que dices, verga, sí le gusta. Yo nunca le he cantado algo así que me guste. Que o sea, sí, claro. Wey. Yo nunca diría, me encantan las chocoretas. ¿Sabes que me gustan las chocoretas? Claro, nunca. Desde niño me mamó Matrix. ¿Sabes que me he visto de negro? En la noche te voy a abandonar porque desde niño me gusta Matrix. Este güey abandonó a alguien por lo tanto que le gustaba la metanfeta, güey. No, me gusta Matrix. ¿La aguantas o no la aguantas? Sabes que no voy a cambiar. Sabes que no existe otro camino, güey. Matrix o nada. ¿Te gusta Matrix o eres parte del sistema? ¿Sabes? O sea, ¿te gusta Matrix o eres un agente? ¿O eres una gente? ¿Sabes qué me gusta? La metanfeta. ¿Quién con Matrix?
¿Quién contra mí? Si yo con Matrix. Oiga, sí, esa rola podría ponerla en Breaking Bad, ¿no? Sí, también. Se hubiera estado verga. Se hubiera sido el Heisenberg ahí. Estoy cocinando con esa madre, güey. Ahí en calzones. En calzones cocinando. De hecho, está bien culero que te la dedique tu esposo, ¿no? O sea, es la verdad. No, depende. Dedicar una canción a mi novia. Que se llama. En un karaoke así, así. En su aniversario se la dedicas. No, por la radio, por la radio. Mi amor, te quiero dedicar esta canción. ¿Sabes qué me gusta? Y la metanfetamina ahí llorando. Ah, canta sí, bien bonito. Hablas a un laboratorio y dices, ¿me puede pasar a la metanfetamina? Para el amor de mi vida esta canción. Para el amor de mi vida. Es para el amor de mi vida. Y los de la radio acá como, sí, pero, y usted llama acá bien. Pero es... Usted llama acá bien, a dedicar esta canción. Está bien. De todas formas, nadie escucha Reactor, entonces le vamos a hacer caso. Pero ya no puede cantarla usted. Ya le dije que somos Radio UNAM. Que no dedicamos canciones. Si no va a dedicar Quinta Sinfonía de Beethoven, deja de llamar, hijo de su puta madre. Aquí solo dedicamos sinfonías, ¿ok? Es Radio Tenemos UNAM. Los derechos de 5 rolas, señor, entiéndalo. Radio UNAM. La compu que me dan solo guarda 4 rolas. Traigo 4 rolas. Pero cada rola dura 5 horas, ¿cómo ve? Me puede pedir si quiere así como, ¿me puedes poner la hora 3 de Vivaldi, por favor? Ah, bueno, ya estamos hablando, pero... Pídame un dato histórico mejor, por favor. Justo. Aquí dedicamos datos históricos, así de que... Dedicamos... ¿Hola? Le quiero dedicar... Hola, Erika. Te quiero dedicar que... ¿Sabías qué? te quiero dedicar esto con mucho cariño. Y entra de la radio. Erika, tú sabías. Que existen 4 tipos de marsupiales llamados canguro. Hola, Radio UNAM. Le quiero dedicar un dato histórico a la metanfetamina. Ah, bueno. Pero lo quiero cancelar. Bueno. Usted sabía que el peyote desde 1800. Desde el año de... Se tienen escrituras de que los mayas... Y en la radio una... Claro, sí, claro. Dedícale un dato histórico a tu... Tu científica. Dedícale un dato histórico a tu científica. La metanfetamina que está en el laboratorio. Ah, claro. Ah, Juan Cirelón habló otra vez, claro. Sí, cada semana, qué romántico. Hay que sacar de pedo a nuestras señoras y escuchar esta rola mucho, ¿sabes? Como que... Para cantarla con sentimiento. De por sí ya sospechan, ¿no? O sea, de que en algún momento va a valer verga. ¿No? O sea, que un día va a llegar Carlos Mexa y digo, oye, no está tan mal la meta. Y nosotros no así de... la meta. Bueno, ya la dije con sus molestias. Una y ya. Y ya en la semana. Estoy bajando de peso. ¿Sabes qué me gusta? Encuerado en el centro. ¿Sabes qué me gusta? Esa rola también se la puedes dedicar a un policía, sí, ¿no, güey? De que vas a un anexo y se la saben 3, güey. O sea, mínimo se la saben 3, güey. Y uno es padrino. ¡Quita eso! No, la dediqué una vez. Ya no estamos juntos. No vuelvo a dedicar una canción. No vuelvo a dedicar una canción que me guste, me las arruino. Me las arruino. Que cante con tanto sentimiento, de veras. No sé. Puede que me hagas bien. Y yo, pensando en tus labios otra vez. Porque ya sabemos qué forma tienen las nubes, ¿no? Callback. Herpes. O sea, que anda viendo las nubes de nuevo. Callback. Sí, de hecho, todas las nubes tienen forma de verruga. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea... Las verrugas tienen forma de nube. Un color muy diferente. Sí, y una textura, sobre todo. Y sí, no saben igual. Sí. Temperaturas. Sí, sí. Nunca has levantado la ventana del avión y dices, mira unas verrugas bien bonitas. Mira esas verrugas. Yo nunca le he visto un pelo saliéndole una nube, güey. Sí cambian muchas cosas. Esa nube trae un pelo, güey. Trae varios pelos. Nunca me han cauterizado una nube.
Nunca le he visto a mi tío una nube en el cuello. Ay, tío, traes una nube. Ah, no, es una verruga asquerosa. Ah, no, es una verruga. No le des mucho tiempo al destino. ¿Sabes que me gusta? Es que sí le gusta mucho, güey. Es que sí, ¿cuántas veces lo va a decir? Así de que, es que, en serio, no estoy mamando, sí me gusta, güey. En serio, güey. Como que ve que todos siguen bailando y él esperaba que alguien... ¡Sabe que me gusta! ¡Alguien haga algo! Es como... Es ayuda. Sí, claro. Es como esos que dicen, esto no es un meme. Esto no es un meme. Esto no es una canción. Esto no es una canción, madre. Alguien haga algo. Y todos en el meme. ¡Sí! Sí, güey. De hecho, que la canción es nuestra canción de ¿saben que nos gusta un chingo la mota? Y nadie nos ayuda, güey. Nadie. Alguien venga, güey. O sea, alguien anexenos, güey. Estamos cantándole una oda. Una oda a la cosa esa. ¿Cuántas veces? Una vez a la semana. Nos vemos. Solo para... Pero... No, yo no hay que darle tanto tiempo al destino. Sí, no, una hora a la semana. Sí. Gracias, Juan. Hay que bajarle al destino, ¿no? Ya no hay que darle tantas horas al destino. Ni a tu destino, bro. No, ya te ves mal. Ya se te ve tu mucho futuro, destino. Ya se te ve tu futuro. Tanto destino, ya se te ve. Destino, ya se te ve el futuro. De tanto destino, ya se te ve tu futuro. Ya se te está viendo tu futuro. No, ya vas de vagabundo. No, ya se te vio tu futuro, güey. Ya vístete, güey. Es que sabes que no existe otro camino. No existe otro camino. Que en el siguiente toque la canción nos dicen buenos días, jovenazos, ¿no? Entran así cuatro mamados y nosotros, ¿y ahora? Amigazo, ¿Venían a grabar a Cojo de Noche? Ya no se hace. ¿A dónde va? No, chavos, aquí no es. ¿Mamá? Sí, es él. ¿Mamá? No, ¿mamá qué? ¿Mamá? Es que, hijo, ya bájale al destino. Aparte me gusta como... destino, hijo. ¿Sabes qué es el, le dice, ¿sabes no, qué es el único camino? Y como que ahí la pregunta sería, ¿qué estás hablando? Y él dijo, el único camino es... ¡La metanfeta! La metanfeta. ¿Cómo se consume la metanfeta? ¿Se fuma? ¿Se come? Se fuma. Según yo, es piedra. Sí. Ah, ¿sí? ¿No es azul el pedo? Es que la metanfeta es más finolis. Sí, ¿no? Sí, la piedra es el resto de lo que queda de la coca. Y la metanfetamina sí es una droga como tal, que son como cristalillos azules. Según yo, es el cristal. Se prende. ¿Se prende o qué? Según yo, te lo puedes prender. Sí. Debería salir en un TikTok. ¿Qué? Ahora hacemos un tutorial. Sí, hay que hacer un TikTok. Un TikTok. Hoy vamos a enseñar a fumar cristal. Pongámoslo a prueba. Está bueno este cristal. Sale, güey, con dos cuchillos y una resistencia ahí. Dicen que te pone bien orate. Pongámoslo a prueba. Esta madre sí, ni pega sí. 15 estrellas. Sí. ¡Y wow! ¡Y wow! Quedé impresionadísimo. Y wow. A los dos días perdí mi carta. De repente, ¡wow! Chinga, ya dejó de subir videos. ¡Y wow! Mordí un gato, así que yo le doy un 10. Ya con eso, güey. Mordí un gato, yo le doy un 10. Yo le doy un 10. Mordí un gato, así que yo le doy un 10. Me puse muy mal, pero golpeé a mis hijos. Así que le doy un 8. Lo del gato estuvo chistoso. El gato ya estaba. Dicen que esta mota no tiene coquitos. Pongámoslo a prueba. Dicen que la mota no causa adicción. Así que pongámoslo a prueba. Siete veces en un día. Y entonces le llamé a Domingo y a Solín para que grabáramos un programa. Y bueno.
volvimos a cancelar otra fecha. Tardó solo 2 horas en llegar. Cancelamos otra fecha, yo le doy un 10. Yo le doy un 10. Por lo menos fuimos a Tijuana antes de que acabara el año, güey. Sí, lo logramos, mira, uno. Eso. La neta, un lugar de... Uno de tres, güey. Uno de tres es algo, güey, o sea... Sí, güey. Y estuvo bien vergas para cuando vean esto, estuvo... Uno de tres. Traen el mismo promedio que AMLO. Sí. ¿Qué? De hijos honestos de AMLO. ¿En qué se parecen los hijos de AMLO a los Reyes Magos? En que nomás hacía ojo de buen cubero, uno roba. Wow, bien. Sí, bien. Bien, está bien hecho, ¿no? Bueno, te lo cuento en la cárcel, güey. Pongamos. Dice que el presidente se emputa muy rápido, así que. Pongamos. Y estoy aquí ya pagando mi ISR, así que yo le doy un 10. Ahora el SAT ya me vigila, le doy un 10. Hay una camioneta blanca fuera de mi casa, así que yo le doy un 10. Una camioneta sin placas. Afuera de mi casa, así que yo le doy un 10. Ya no puedo abrir Twitter. Le doy un 10. Salí en la mañanera, así que yo le doy un 10. No, un saludo. Un saludo a todos los hijos honestos de López Obrador. Y si hay un deshonesto, ese no lo saludo. No. A sus hermanos. Bueno. Despide esta canción, amigo. Despide esta vida. Esto fue Juan Cirerol, Metanfeta. Muchas gracias por ver. Y eso fue todo, ¿no? Aquí la canción. Eso. Gol.